que liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca se amacerá. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero y restaurará todas las cosas.
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
nuestras almas salvará. Dios también nos ha enviado, nos ha enviado al profeta Elías con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Nuestra vida.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio al nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por habernos dado un día más de vida, Señor, por ese aliento de vida que tú nos das, Señor. ¿Qué será si tú no nos das ese aire, ese aliento, oh Padre? No seríamos nadie en este mundo. Oh Padre amado, pero desde antes de la fundación del mundo, desde cuando tú eras el Elohim, allá en la eternidad, iniciaste tu programa, oh Padre, y nos encontramos en este punto de la tierra, oh Señor, pasando desde el mundo invisible, pasando donde cuando tú creaste en ese mundo invisible los ángeles, espíritus, teofanías, luego hiciste el mundo físico para poder entender lo que es el mundo invisible, oh Padre. Entonces, en este último tiempo, ya han pasado 6,000 años, oh Padre. Desde cuando empezó el mundo, desde Adán hasta Noé, habían 2,000 años. Desde Noé hasta Jesús, otros 2,000 años. Pero de Jesús acá, son otros 2,000 años. Y a parecer como que nada ha pasado, pero tu segunda venida ya lo está, ya la dijiste, ya enviaste tu palabra, oh Padre.
Todo tu mensaje que debías haber enviado en este mundo lo hiciste cumpliendo tu promesa, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio de haber alcanzado a entender, oh Padre. También te damos muchas gracias porque nosotros no hemos conocido, no hemos buscado, sino tú en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros nos encontraste, oh Señor. Entonces, al encontrarnos, tú nos abriste, Señor, el mensaje de la hora, un mensaje que estaba escrito, un mensaje que estaba en misterio para sabios y entendidos, y tú lo entregaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Eso fue Apocalipsis 17, que entró en la cena, estaba un misterio ahí, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre amado. Entonces ya no hay ningún misterio que está oculto, Señor, todo ha sido descubierto. Por eso es que tú nos enviaste en este último tiempo a comer el libro, Señor, lo que vuestro profeta predicó. Entonces, la siguiente promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y lenguas y reyes, Señor, Padre amado. Entonces, ese es el motivo, esa es la razón que nos juntamos, Señor, a lecturar estos gloriosos mensajes, Señor. Permite entrar en la cena de tu palabra. De esa manera, Señor, entender lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor, porque tú ya trataste con nuestro profeta, Señor, y ha dejado más de 1200 folletos escritos en audio, en discos, oh Señor. Entonces todo está hecho. Te pedimos, Señor, también a los hermanos y hermanas que estarán en la cena, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado El repentino rapto secreto de la iglesia. Este mensaje está predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 12 de octubre del año 1958. Vamos a continuar y concluir con este glorioso mensaje en los párrafos 47. Vamos a formar el cuadro porque aquí el profeta está hablando de aquel joven que llegó al rancho y estaban las señoritas y encontró él al que estaba lavando los platos. Y decidió él escoger a aquella mujer. Párrafo 46. Así que cuando él se fue, le dijo a ella que él regresaría a cierto tiempo. Dijo, cuando tú empieces a mirar, era el invierno. Dijo, cuando tú empieces a ver esos árboles allá, empezar a brotar, ese mezquite y demás empezar a tomar una nueva vida. Él dijo, entonces yo regresaré como para el tiempo de primavera. Yo entiendo, yo no pudiera decir lo que fue verdad, pero la muchacha solamente ganaba $1.65 por semana por su trabajo. Pero ella ahorró cada centavo de eso, porque ella se estaba aparejando para la boda que iba a hacer. Ella estaba ahorrando su dinero para su vestido de novia, pues él dijo, nos casaremos aquí mismo en el rancho cuando yo regrese otra vez. Ella ahorró su dinero todo el año. Ella estaba feliz. A ella no le importó lavar los platos. A ella no le importó planchar la ropa, a barrer el dormitorio o lo que fuera. Ella estaba comprometida con el dueño del rancho. ¿Qué nos importa lo que el mundo dice a un verdadero cristiano? ¿Qué nos importa si tenemos que ser despreciados y rechazados? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El hijo del jefe viene un día y vamos a ir a la cena de la boda. ¿Qué nos importa eso a nosotros si usted ama su venida? Párrafo 47. Después de que todos los días pasaron, las hijitas, las primitas, le hicieron burla, bailaron alrededor de ella, hicieron todo lo demás. Bien, dijeron, pobre niña tonta, no sabes tú si él era, claro, él era como cualquier otro hombre, él solo estaba bromeando contigo. Pero el Hijo de Dios no bromea, excepto que un hombre sea nacido otra vez, no habrá manera. A mí no me interesa cuán bueno usted se vea, cuán religioso usted sea, cuál sea su posición en el país. Usted pudiera ser un político, usted pudiera estar en el gobierno federal, usted pudiera estar en la católica, presbiteriana o en cualquier iglesia que usted quiera estar,
Pero es que, excepto que un hombre sea nacido otra vez, usted no entrará. Y estas señales seguirán a los que creen. Yo estoy solamente citando su palabra. Párrafo 48. Finalmente, cuando la hora vino, ella empezó a ver esto, que brotes empezaban a salir en los árboles. Ella supo que él estaría allí en cualquier momento. Y él dijo, yo trataré de llegar exactamente al atardecer para casarnos e irnos a prisa. Y cada tarde, al atardecer, cuando ella iba y se ponía, se aparejaba, se ponía su vestidito de boda y esperaba en la puerta del cerco. Y estas primitas venían y se reían de ella y se burlaban de ella y decían, pobre niña tonta, ignorante, de pensar que él, el hombre quien es dueño, él es el presidente, mejor dicho, de la compañía, que su muchacho se casaría con una lavaplatos. Él estaba buscando por virtud, no vestidos. Él tenía bastante dinero para comprar todos los vestidos que fueran necesarios. A Dios no le importa cuán grandes son sus cosas elegantes que usted tiene. Él es dueño de todo el mundo, así que él quiere virtud. Él quiere algo que es real. Y así que finalmente una tarde, mientras ella estaba allí parada y ellas estaban riéndose y haciendo burla de ella y diciéndole que ella era tonta, de repente ellas escucharon cascos y trote de caballos. ¿Qué sucedió? Cruzando la colina venía un bugbear. Ahora, un bugbear es una carreta pequeña abierta de arriba, muy popular en el oeste. Y los caballos todos tintineando y todo viniendo, cruzando la colina, venía este carruaje y se paró enfrente de la puerta del cerco y ella corrió. Ella dijo, yo sabía que tú vendrías. Párrafo 49. Así será para la iglesia algún día. Ella se echó en sus brazos y él dijo, cariño, yo he tenido a un hombre asignado en este rancho desde que me fui de aquí al año pasado, que me trajo un reporte de todo lo que tú has hecho. Dios tiene a un hombre asignado en este tabernáculo, en esta montaña. Él se llama el Espíritu Santo. Él conoce los secretos de su corazón. Él sabe todo lo que usted ha hecho o lo que usted piensa. Él le dice al Padre todo lo que usted hace. Él lleva el mensaje de acá para allá. Él dijo, y él me ha dicho que tú has esperado y tú has trabajado y tú has laborado pacientemente esperando que yo viniera. Ahora tú has sido una esclava por mucho tiempo, pero ahora tus días de esclavitud se han terminado. Yo he traído al ministro, aquí abajo está enrejado de rosas. Tú llegas a ser mi esposa. Él la besó, le puso el anillo de boda en su dedo y la levantó y la sentó en el carruaje con sus brazos alrededor de ella. Y se salió para encontrar este gran palacio nuevo en Utter Drive, en Chicago, lo seleccionado de la nación en donde ella podía vivir como su novia. Párrafo 50. Porque ella estaba lista. Ella había vivido y había sido la clase de mujer que él quería. Sucedió exacto en el momento. Y esa repentina venida secreta del Señor. El mundo no sabe qué va a suceder, pero nosotros sí, está a la mano. No sean como la jovencita a la que ellos le despojaron de sus ropas. En peor árbol, ustedes caerán en desgracia. Sean como la que se aparejó a sí misma y se guardó sus virtudes y estaba esperando por la venida del Señor, porque será secreta y repentina. Mientras ustedes piensan en esas cosas, inclinemos nuestros rostros a Él, quien vendrá. Párrafo 51. Antes que hablemos con Él, cada hombre en su propia manera, cada mujer, niño o niña, y mientras yo estoy hablándole a él y sabiendo que su agente secreto, aquel que no puede ver con sus ojos, así que él es un agente secreto, el bendito Espíritu Santo está en este edificio. ¿Quisieran ustedes que él los recuerde ante el Padre en esta mañana, que ustedes quieren estar listos y cuando él venga, irse con él? Si ustedes quisieran, ¿levantarían su mano a él? El Señor los bendiga. Yo pienso que prácticamente todo humano en el edificio, la mía también, y yo quiero Espíritu Santo que les diga al Padre, ten misericordia de mí, yo estoy tomando helado con sus despreciados, yo quiero irme, quiero estar listo, yo quiero estar listo en estos momentos, porque Él puede venir antes que el servicio se termine. Naciones confusas, Israel despertando, Israel despertando, son señales que el profeta habló.
Los días gentiles contados han sido, la eternidad pronto será. La redención cerca está, la humanidad teme ya, clama por su espíritu y se llena de él. La redención cerca está, la higuera brotando, Israel retornando. Oh Dios, la higuera está escuchando sus brotes, Israel retornando como una nación. Cuando yo escuché a nuestro pastor en esta mañana hablar de orar por Israel, ¿no saben ustedes que eso es el echar de los brotes? Él vendrá en ese tiempo. Viendo ese documental 3 minutos antes de la medianoche, ese artículo, viéndolo en mi propia cámara o proyector, en mi sótano, cuando estos judíos ancianos inválidos viniendo en barco y todo de todas partes del mundo. El reportero dijo, ¿ustedes vienen a su tierra natal para morir? Él dijo, no, nosotros venimos para ver al Mesías. La higuera está creciendo, no pueden verlo. El día de redención está cerca. Falsos profetas mintiendo, la verdad de Dios negando, que Jesús, el Cristo, es nuestro Dios. ¿Pueden ver en dónde estamos? Pero andaremos en donde los apóstoles anduvieron. La redención está cerca, está. La humanidad teme ya, piénselo, clama por su espíritu y se llena de él. La redención cerca está. Señor Dios, en este gran momento, cuando yo miro a esta pequeña congregación y veo rostros rojos, mejillas manchadas con lágrimas, estamos conscientes que el gran agente secreto está parado cerca, el Espíritu Santo. Ahora permítenos tomar helado en los pocos despreciados del Señor. Si hay pequeños escrúpulos en nuestro vecindario, entre la gente, entre la iglesia o lo que sea, eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no marcharemos nuestros vestidos en las cosas del mundo. Llamás porque tú vendrás algún día, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ese repentino rapto secreto de tu iglesia. Tú estarás viniendo por la colina del tiempo, bajando del arco iris horizontal para llevarte la iglesia, porque la Escritura dice, la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos arrebatados con ellos en el aire para entrar al Señor y estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Permite que suene en lo profundo de los corazones de esta congregación en esta mañana. Te alabaremos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido con este mensaje titulado El repentino rapto secreto de la iglesia. Este mensaje fue predicado por nuestro profeta William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 12 de octubre del año 1958, que quede en cada uno de vuestros corazones bien guardada. De inmediato, mis amados hermanos, realmente es un gran privilegio de encontrar de esta manera y compartir este glorioso mensaje en la lectura. Nuestro siguiente mensaje a titular se llama Guarda, ¿qué de la noche? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 30 de noviembre del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Guarda, ¿qué de la noche? Predicado el 30 de noviembre del año 1958. Párrafo 1. El texto del hermano Branham en Isaías 21, 1, 12 es leído por el hermano Gen Ward. Gracias, hermano Neville. Gusto de verlo otra vez. Buenos días a nuestra clase bíblica en esta mañana. Como siempre, nos gusta saludarlos en el nombre del Señor Jesús. Y mientras venía manejando por la calle hace unos cuantos momentos con mi familia, yo estaba pensando de gente que viene a la iglesia en días resbaladizos como estos, cuando hay nieve por todo el país, peligro en el camino. Ellos no vienen solamente para ser vistos, ellos tienen algún propósito en venir. Y yo estoy muy contento al ver a este grupo aquí en esta mañana
que la fe de nuestros padres todavía está viviendo y arde en los corazones de hombres y de mujeres por donde quiera. Párrafo 2. La palabra acaba de ser leída por nuestro hermano Gene Watt, del capítulo 21 del libro de Isaías, de donde estudiaremos por un rato y luego oraremos por los enfermos. Y ahora, como un texto en esta mañana, me gustaría tomar de allí, del 11 al 12 versículo. Guarda, ¿qué de la noche? Y antes que empecemos a hablar, inclinemos nuestros rostros solamente para orar por un momento. Párrafo 3. Señor Dios, tú eres el Dios de nuestros padres. Tú eres el Dios quien sopló el primer soplo de vida que vino a la tierra y has tenido control de cada vida que hasta este tiempo presente y tendrás control para siempre. Porque tú eres el creador de toda la humanidad y de todas las cosas que respiran. Tú eres el creador y estamos contentos en esta mañana por creer en nuestros corazones que tus promesas son verdaderas y cada una de ellas, y que en estas promesas tú has dicho que en donde dos o tres estuvieren congregados en tu nombre, tú estarías en medio de tu pueblo y que tú responderías al clamor de ellos. Párrafo 4. Y hay corazones afligidos hoy. Mientras entraba a la iglesia, vi a esos en camillas o catres, y algunos con sus mangas remangadas por las infecciones en sus brazos, y otros yo he escuchado que han perdido a sus amados, y es un mundo pecaminoso y perverso, pero sin embargo, todas estas cosas tienen que ser conquistadas en el Señor Jesús, quien nos ha dicho que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Y estamos consolados en esta mañana porque creemos que muchas de estas cosas son para postrarnos de rodillas. Y nos gusta pensar de la Escritura que los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán, alcanzarán sus alas como águila, alzarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Y como el poeta dijo, enséñame, Señor, a esperar. Párrafo 5. Permitamos hoy, mientras estamos esperando oír de la gloria y de la boca de nuestro Salvador a través del Espíritu Santo, que esperemos pacientemente para escuchar su voz, hablando cosas amorosas a nosotros a través de su palabra y hablar perdón por nuestros pecados y sanidad para nuestras enfermedades, y podamos salir de este tabernáculo en esta mañana regocijándonos y diciendo como aquellos que vinieron de Emaús, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él nos hablaba por el camino, porque nosotros verdaderamente creemos que Él es el Señor resucitado, como ellos lo encontraron en aquel día, y Él está en medio del pueblo. No nos cansaremos ni nuestros corazones desmayarán. Solamente permítenos renovar nuestra fe. Cada hora en ti, concédelo, Padre. Te pedimos que bendigas la palabra escrita y que bendigas los oídos que escucharán y los labios que hablarán. Y date gloria a ti mismo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 6. No hay ninguno de nosotros que sea inmune a problemas. Dios no nos prometió excusarnos de toda enfermedad, pero está escrito que su fuerza es suficiente y Él nunca pondrá sobre nosotros más de lo que podamos soportar por su gracia. Así que nosotros, sabiendo esto, tenemos esa consolación. Vayamos al pensamiento del texto ahorita mismo, por unos cuantos momentos, sobre algo que pareció haber sido puesto en mi corazón en las últimas cuantas horas. Guarda,
¿Qué de la noche? Párrafo 7. Era tal vez entre la puesta del sol y la oscuridad, y ha de haber sido un día terrible en la ciudad, porque se había dado una alarma, que ellos, el guarda en la torre, había dado el aviso que él había visto en la distancia el polvo levantándose de las ruedas de los carros. Y él escuchó el golpeteo de los cascos de los caballos allá a lo lejos. Y tal vez dos jovencitas estarían paradas en el pozo. Y en su edad de desarrollo juvenil, ellas tendrían más en qué pensar, pero ellas tal vez pensarían de que sería esta palabra del guarda. Tal vez no significó mucho para ellas, porque ellas estaban en el sonrojo de la mujer joven. Tal vez fue porque iba a haber una fiesta esa noche y estas jovencitas querían atender a esa fiesta. Y parecía ser que la advertencia del guarda no tendría un efecto sobre los placeres mundanos que ellas tenían planeados para esa noche. Así que a medida que la conversación continuaría y una jovencita le diría a la otra, ¿qué no es una lástima que en nuestro día tengamos tales aguafiestas? Alguien que trata de apartarnos de los privilegios que nosotros tenemos y de los placeres que pudiéramos disfrutar. 8. Y yo creo que más o menos encajaría con la versión moderna de hoy, en la que la gente trata de pensar que cuando uno está tratando de estar alerta y advertirles de peligros aproximándose, ellos parecen pensar que uno solamente es algún viejo anticuado, alguien que está tratando de quitar todo el gozo de la vida. Y otra vez pensaríamos de unos jovencitos, mientras vienen de sus talleres y sus rostros sucios por el trabajo que ellos habían hecho durante el día. Y un jovencito pudiera haber dicho al otro, tan pronto como nos lavemos y nos arreglemos un poquito, iremos a la taberna como siempre. Porque estoy seguro que tú, Juan, no estás todo perturbado acerca de ese mensaje que escuchamos hoy. Ese guarda en la torre tratando de quitar todo el gozo de la vida, tratando de decirnos que había un peligro aproximándose. Pero tú sabes, nosotros tenemos el mejor ejército que hay y muchos de nuestros soldados se reúnen cada noche en este mismo lugar al que nosotros asistimos. Y disfrutamos de un compañerismo juntos, como una apostadita amistosa y algunos pocos tragos. Párrafo 9. Y yo, por mi parte, él diría, me negaría a ser alarmado sobre algo de esta cosa que este guarda hablaría. Porque nosotros creemos que si hubiera cualquier peligro acercándose, de seguro nuestros rabinos hubieran sabido acerca de esto, nuestros pastores, y ellos estarían diciéndonos acerca de tales cosas. Y a nosotros no nos importa oír estas historias aburridas de estos guardas en la torre. Y si eso no es el mismo cuadro sobresaliente de nuestra nación hoy, que la juventud de nuestro país, y no solamente la juventud, pero los ancianos de nuestro país, se han ido desenfrenadamente y ellos rechazan oír la advertencia. Y tan pronto como un verdadero guarda da una advertencia, él es clasificado como un herético o algún fanático. Y a medida que el día avanza hacia la noche, tal vez un soldado en la puerta, quien está de guardia en la puerta, se pone un poquito inquieto. Y va con él su vecino centinela y dice, ¿crees tú que pudiera haber una posibilidad de que ese guarda tuviera razón? 10. Ustedes saben que hay algo respecto al peligro. Hay algo respecto a la muerte que parece tener una advertencia de antemano. Muchas veces los amados antes de pasar al otro lado parece haber una advertencia que viene a ellos. Yo puedo pensar de mi padre antes de su partida. Él había estado fuera de Kentucky por muchos años, pero de pronto algo pareció moverse en mi padre
para irse al lugar en donde él nació y hablar con sus amados y sus amigos. Después de que él había regresado a casa, su hermano, a quien él no logró ver, había sido advertido extrañamente de venir a Jeffersonville a verlo. Y mientras ellos estaban sentados platicando, papá pasó al otro mundo. Estoy pensando de mi suegro. Solo unos cuantos días antes de su partida, él dijo: Billy, vayamos tú y yo a cazar ardillas allá en Utica. Yo quiero ir al lugar que solíamos ir. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje a la lectura titulado Guarda, ¿qué de la noche? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 30 de noviembre del año 1958. Continuamos con la lectura. Párrafo 11 dice: De alguna manera, en la providencia de Dios, no me fue posible ir con él ese día. Y él fue ese día y casó. Y cuando él regresó en el camión, él dijo, yo estaba sentado muy arriba en la colina y todo está cambiado ahora. Pero muy allá en una cierta esquina de los árboles en Battle Creek, arribita de nosotros, él dijo, me pareció como que podía escuchar a mi madre llamando. ¡Oh, Frankie! Esa noche él dio un testimonio en la segunda fila de esta iglesia a mi izquierda, deseando las oraciones del pueblo por él. Y pocos días después lo enterramos. Parece ser que Dios siempre envía un mensajero. Es su bondad y su gracia para dar al verdadero de corazón una advertencia de cosas que están aproximándose. Y estoy tan contento que en este día que estamos viviendo ahora, de que cuando la tenebrosidad y la oscuridad están por todos lados, parece haber una esperanza bendita asida en el corazón del pueblo de Dios. Perdón, asida en el corazón del pueblo de Dios, de que en una hora gloriosa Jesús vendrá. Párrafo 12. Y en este gran tiempo de perturbación en la ciudad, los jóvenes ignorándolo y mucha gente a quien no les importó acerca de lo que el guarda tuvo que decir. Por supuesto, ellos estuvieron en la taberna bebiendo y la fiesta continuaba. Y los soldados todos estuvieron bebiendo. Y ellos estuvieron pasando un buen tiempo, pensando que estaban tan seguros como podían estar. Nada los iba a dañar, porque ellos estaban simplemente animados, como lo llamaríamos en los espíritus de whisky y bebidas mixtas. Y de pronto, vienen los carros rodando dentro de la ciudad, y las puertas de la taberna fueron quebradas, y los hogares y las armas de matanza estaban obrando. Solo porque ellos rechazaron oír la advertencia del guarda. Párrafo 13. Y los deberes de un guarda en la antigua Biblia era un hombre que era seleccionado. Él debía de ser un hombre que estaba alerta de los cuerpos celestiales. Él debía saber exactamente en dónde estaban puestas las estrellas para decirle al pueblo el tiempo perfecto. Muchos de los inquietos saldrían, tal vez, y sin poder dormir, inquietos, y gritarían al guarda en la torre, y gritarían estas palabras, guarda, ¿qué de la noche? Y él miraría a las estrellas, y luego él diría, es tal y tal hora. Y ellos dirían otra vez a sus camas, o a donde ellos quisieran estar, esperando que viniera la luz del día, cuando la cansada y angustiada e inquieta noche terminaría. ¡Dios, ten misericordia! Me pregunto si no es el tiempo hoy en que nosotros no clamamos a nuestro gran guarda. ¿Qué de la noche? Hay un peligro acercándose, viniendo, y todo el mundo parece estar sacudiéndose bajo su influencia. El guarda también tenía que estar de guardia todo el tiempo, y él estaba para advertir al pueblo de los peligros que se acercaban. Ese era su deber, de vigilar el peligro acercándose. Y él estaba arriba en una torre que estaba construida más alta de las murallas. Y en esta torre, él tenía allá arriba en ella los libros de astronomía y demás, para que así pudiera observar las estrellas y decir la hora. Cualquier cosa acercándose a cualquier hora del día, él podía decirla. Entonces él también podía ver más lejos que cualquiera que estaba en la tierra.
Él podía ver más lejos que cualquiera que estaba en la muralla porque él estaba más alto. Y mientras más alto uno va, más lejos uno puede ver y uno puede divisar peligros acercándose, más lejos que aquellos que están sujetos a la tierra. Párrafo 15. Y así como Isaías en su día estaba hablando de Dios, lo había hecho a él un guarda. Dios comparó a sus profetas como águilas. Y como he predicado con frecuencia en el tema del águila, el águila es una ave que puede subir más alto que cualquier otra ave y él tiene que estar especialmente formado para esa altitud a la que él entra. Ahora, el halcón nunca pudiera seguirlo, nunca otra ave pudiera seguirlo. Él es una ave designada por Dios y él fue hecho así. Si otra ave trata de tomar su lugar, perecería. Él tiene que tener plumas fuertes, alas fuertes. ¿Y qué bien le haría a él subir alto si no pudiera ver, tener buenos ojos para ver? Un halcón estaría ciego allá arriba. Él no pudiera ver. Párrafo 16. Pero mientras más alto el águila sube, más lejos puede ver. Y Dios compara a sus profetas con los águilas. Ellos son los guardas que suben más alto para que puedan ver más lejos y sus ojos están hechos espirituales para que puedan ver los peligros acercándose. Y Dios había puesto a Isaías arriba para advertir al pueblo de que había peligro acercándose y ellos no lo escucharon. Y hoy Dios todavía tiene águilas o mensajeros u hombres en la torre que suben en el espíritu más allá de todos los mecanismos y todas las bombas atómicas y las investigaciones científicas. Él tiene hombres quienes son especialmente designados para ese propósito, quienes suben la muralla del Calvario en el nombre del Señor Jesús y se paran arriba de la cruz y pueden enviar el mensaje, así dice el Señor. La visión espiritual de ellos es más grande que la del sacerdote en el templo, más allá del hombre ordinario en la caminata de la vida, porque ellos están especialmente designados para los deberes que Dios los ha llamado. Por lo tanto, nos conviene a nosotros prestar atención cuando oímos de las cosas que están acercándose. Párrafo 17. Entonces, ahora voy a cambiar solamente por un momento y tornaré su atención hacia el rey de estas águilas o profetas o atalayas. Ese es el mismo Señor Jesús. Y este día en el que estamos viviendo es mucho más grande que el día en el que Él estaba aquí, de tal manera que cuando Él estaba en la sombra de la cruz, Él habló más de su segunda venida que lo que Él hizo de su vida. Si ustedes cuidadosamente escudriñan las Escrituras, ustedes encontrarán que antes de su partida, él profetizó de cosas que sucederían en este día. Él sabía que él debía ser crucificado. Él sabía que él debía sufrir el inocente por el culpable. Él sabía que él se levantaría otra vez de la tumba en el tercer día. Él sabía que no habría poderes que lo pudieran detener en la tumba porque la palabra de Dios había dicho, no dejaré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno, y no habría poderes que pudieran romper esa profecía. Su palabra será verdadera, y ellas serán cumplidas en sus sazones. Párrafo 18. Y él tenía confianza en lo que el Padre había dicho. El Padre era capaz de cumplir su palabra. Por lo tanto, su gran corazón que estaba dentro de él, el cual era el trono de Dios, en su corazón, él sabía que estos grandes tiempos de prueba vendrían a probar a todas las naciones y a probar a todos los pueblos. Así que, por lo tanto, él sabía que la gran pregunta que había no de que si él se levantaría otra vez, o de que si sería crucificado de acuerdo a las Escrituras, o no de que si él ascendería a lo alto y el Espíritu Santo vendría. Pero la pregunta era, ¿habría fe en la tierra en su venida? ¿Y cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Esa era su pregunta. ¿Habrá fe en la tierra cuando yo venga? ¿Encontrará gente que crea en su palabra? Párrafo 19. Ahora, cuando nosotros en el día en que vivimos podemos voltear las páginas de su bendita palabra y encontrar las mismas cosas que él dijo que acontecerían, aproximándose a la tierra hoy, las señales y maravillas están aconteciendo. Los corazones de los hombres están fallando por el temor.
Hay una perplejidad del tiempo y peligros entre las naciones, señales espantosas en los cielos como platillos voladores y el Pentágono todo conmovido, y el mar rugiendo y terremotos en diversos lugares, corazones de hombres fallando por el temor, grandes armas atómicas instaladas esperando, una sombra colgando sobre la tierra que el mundo nunca había presenciado antes. Párrafo 20, por último. La semana pasada tuve el privilegio de hablar con uno de mis queridos amigos y hermanos, el capitán Julius Stanley, quien escribió el libro Un profeta visita África. Y el hermano Julius estaba en California, quien ahora está estudiando para mayor en el ejército. Y el personal del ejército lo había llevado para un gran juicio. Y ellos investigaron su genealogía hasta aún probar quién era su bisabuela y su historia y qué eran ellos antes que él pudiera estar en esta reunión. Y al salir de la reunión subió a la cima de la colina en donde estábamos quedándonos con algunos amigos. Él me encontró allá afuera bajo un enebro. Y él dijo, hermano Branham, es la cosa más angustiosa que usted jamás escuchó. Él dijo, yo estoy bajo tanto juramento que yo no pudiera decir o pudiera soltar ninguna información. Dijo, porque ellos no toman bajo juramento solemne. Pero dijo, yo puedo decir esto, el ejército va a cesar. Ellos no van a tener ya más ejército, solamente unos cuantos guardias por allí. Ellos no van a tener ya más aviación. Ellos no van a concentrar su tiempo en construir aviones rápidos y demás, a menos que sean solamente para uso comercial. Ellos están concentrándose solamente a jalar un disparador. Vendrá una total aniquilación. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Guarda, ¿qué de la noche? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 30 de noviembre del año 1958. Continuamos con la lectura. Hermano Luis Miguel, Dios le bendiga, en los párrafos 31 al 40. A ver, mil disculpas. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 21 al 30. Confirme, hermana Margarita. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Guarda que de la noche del 58-11-30. Párrafo 21. Él dijo, hermano Branham, el público no sabe nada de los secretos de lo que son las cosas militares. Él dijo, cuando estos grandes oficiales hablaron en el cuarto, él dijo, vino una horrible sombra sobre el cuarto, de tal manera que uno de sus científicos principales se paró y dijo, yo quisiera que pudiera coger una carreta vieja y una vaca, e irme allá por detrás de las montañas y plantarme una parcela de repollo y frijoles y olvidarme de todo esto. Oh, él dijo, eso sería, si esta información saliera al público, todo el mundo entraría en pánico. El peligro está acercándose. Él dijo, ellos están sacando su personal ahora de las islas. Ellos están sacando sus unidades de Inglaterra y ellos han adquirido grandes, enormes barcazas puestas allá con algunas clases de armamento y ellos solamente están esperando por el primer zumbido del proyectil. Y cada nación
se desatará al mismo tiempo. Dijo, no habrá una ramita de grama que quede en la tierra, o ni una montaña que no será sacudida a su nivel. Y puede suceder en cualquier momento. Párrafo 22. Oh, qué hora tan sombría. Y todas estas cosas que ustedes oyen acerca de los platillos voladores. Y ustedes escucharon la entrevista con aquel hombre. Yo me supongo, ayer en el radio, quien reclama que él ha hablado con la gente. Yo no quisiera ignorar a ese hombre, pero todo su sistema es contrario a la palabra. No está bien. Y que en Marte ellos no tienen muerte. Y ellos vienen aquí y enseñarnos cómo no tener muerte. Pero cuando eso viene a probarse, él no tiene una pizca de prueba de que él pudiera probarlo. Solamente es una idea mítica que él había elaborado. Y para mi opinión, eso es falso, porque la Biblia dijo diferente de lo que él dijo. Párrafo 23. Yo pudiera expresar lo que yo pienso acerca de los platillos voladores. Yo no creo que son sombras. Yo no creo que son fábulas. Yo creo. Y esto no quiere decir que esté bien. Es solamente mi idea. El Señor no me ha dicho que esto es lo que son, pero mirando en las Escrituras, pues allí es en donde nosotros encontramos todas las cosas. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. Y antes de la destrucción de Sodoma, que el fuego cayera y que quemara la ciudad y las praderas, habían ángeles enviados del cielo, quienes miraron e investigaron para ver si estas cosas eran verdad o no. ¿Y no sería de Dios de enviar otra vez a sus ángeles para investigar y enterarse antes que venga la gran destrucción? Y se fijaron, había un ángel quien vino y visitó a un hombre anciano quien había hecho una decisión por Dios y estaba viviendo despreciado por el mundo, en una tienda atrás en el desierto, porque alguien había escogido y le quitó toda su riqueza. Pero él dijo, todo está bien, yo me quedaré aquí en la voluntad de Dios. Amén, amén. Párrafo 24. Yo preferiría estar en la voluntad de Dios que tener todo el dinero que el mundo le pudiera dar a uno. Y tan pronto como esa final decisión fue hecha, luego el ángel del Señor vino a Abraham y dijo, mira al este, oeste, norte y sur, todo es tuyo, Abraham. Las Escrituras nos dicen, bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuál es la diferencia? Todas las cosas de la tierra perecerán con la tierra, pero Dios nunca puede perecer. Y yo creo, como soy guiado a creer, esto es que el ángel del Señor, cuya fotografía es quien viene y hace el discernimiento. ¿Se fijaron en el ángel que vino a Abraham? Él tenía su espalda volteada hacia la tienda cuando él estaba hablando con Abraham y dijo, yo te voy a cumplir mi promesa. ¡Oh, qué mensaje del ángel de Dios en este día! ¿Quién cumplirá su promesa? Toda la incredulidad del mundo, los escépticos, agnósticos e infieles e incrédulos nunca harán que el poder de Dios perdiera su efecto. Sucederá de todas maneras. Yo recordaré mi promesa y yo voy a hacer que se cumpla mi promesa. Y Sara se rió en la tienda detrás de él. Y con su espalda volteada hacia la tienda, él dijo, ¿por qué se rió Sara? Y Sara salió y dijo, yo no me reí, porque ella tuvo miedo. ¿Qué clase de hombre era este? Me pregunto, ¿qué clase de guarda estaba en la torre en ese entonces? ¿Qué tipo de personalidad es este que está con nosotros, con su espalda volteada hacia mí?
y todavía supo que yo me reí en la tienda. Recuerden, él era el guarda y él se volteó y dijo, si tú te reíste, sí, tú te reíste. Y ella tuvo miedo. Párrafo 25. Ahora, nos fijamos además que en este día, poco antes de la venida del Señor, estos mismos seres han de regresar otra vez. Y yo me pregunto mientras miramos alrededor y vemos la naturaleza de ellos, observando lo que ellos están haciendo. Y yo me pregunto si muchas de estas señales misteriosas son exactamente lo que Jesús dijo que sucederían. Habrá señales en los cielos y en la tierra habrá angustia entre las naciones, tiempos perplejos, terremotos en diversos lugares y los hombres muriendo de falta cardíaca. No mujeres, hombres. Las mujeres no mueren muy seguido de problema cardíaco, son los hombres. Eso cumple lo que Jesús dijo que habría de ser. Es exactamente lo que él dijo que habría de ser. Párrafo 26. Y entonces pudiéramos continuar ahora, tras hora, con todos los profetas, como ellos han profetizado de este día. No le haría salir un clamor a uno. ¿Guarda qué de la noche? El Pentágono no tiene la respuesta. Los Estados Unidos no tienen la respuesta. Alemania, Rusia, ninguna de ellas tiene la respuesta. La ciencia no tiene la respuesta. ¿Quién tiene la respuesta? El guarda que está en la muralla tiene la respuesta. Guarda, ¿qué de la noche? Párrafo 27. Y el Espíritu Santo es ese guarda quien está aparejando el pueblo y dando advertencia de parte de Dios. Él ha sido puesto como un guarda. Veamos a los enfermos siendo sanados, ojos ciegos abrirse, oídos sordos destaparse, inválidos caminar, el cojo goteando, saltando como un ciervo, cumpliendo lo que es la venida del Señor apresurándose. Y todas estas cosas y todas estas advertencias, y la gente continuamente se apresuran a sus fiestas de cerveza hasta llegar a sus tiempos de locura. Y ellos se divierten, y ellos danzan, y ellos comen, y ellos beben, y ellos se casan, y ellos se dan en casamiento. Igual como Dios dijo que haría de ser, que habría de ser. No hay manera de detenerlos. Entonces, si ustedes se fijan en esta gran edad de la iglesia, de acuerdo a Apocalipsis 3, en esta edad de hoy fue a quien se le dio la estrella de la mano. Se le dio la estrella de la mañana, poco antes de la venida. Observen cuál escritural fue Isaías cuando dijo, ¿guarda qué de la noche? Él dijo, la mañana viene y la noche también. ¿Qué? La mañana viene, pero la noche viene antes de la mañana. ¿Qué era eso? Cualquiera sabe que poco antes del amanecer, en las mismas horas del rayar del día, se vuelve más oscuro que nunca. Párrafo 28. Oh, mis amigos, escuchen, así dice el Señor. Si ustedes me consideran ser el siervo de Él, es poco antes del amanecer. Eso es el porqué de esta horrible oscuridad que está sobre la tierra. Es poco antes de la venida del Señor Jesús. No queda más esperanza en nada más que su venida. Naciones están contra naciones y ellos se han entrometido por todo el laboratorio de Dios hasta que ellos tienen el poder para explotarse uno al otro en cenizas atómicas. Y ellos son malos. Y ellos son sin religión, y ellos no son como Cristo. Y el único motivo que tiene y el objetivo es destruir. Y ellos son inspirados por el ángel de destrucción que fue enviado del cielo para inspirar a estos hombres. Permítanme decir, en el nombre del Señor Jesús, el Espíritu Santo es enviado como un guarda en la torre. Y mientras el pueblo clama, quede la noche. ¿Está usted cansado de esta vida? ¿Está usted cansado del pecado? ¿Está usted cansado de procesiones fúnebres
y enfermedades e impiedad a cada lado. Ha sido la noche larga y angustiosa. ¿Qué de la noche guarda? Él dijo, la mañana viene. Ven la consolación y la noche también viene. ¿Qué de la noche? Párrafo 29. Miren, en cuanto perfecta miren en cuán perfecta armonía estaba Isaías con la escritura. En el curso regular de la naturaleza, siempre que el sol se está acercando, congela las tinieblas y las hace oscuras. Está más oscuro antes del día que en ningún otro tiempo de la noche. ¿Por qué? Es el acercamiento de la luz que lo está haciendo oscuro y es el acercamiento del Señor Jesús ahora que se está trayendo estas tinieblas sobre la tierra. ¿No lo dijo él? Cuando estas cosas empiezan a cumplirse, alzad vuestros rostros, porque vuestra redención está cerca. Palestina es una nación. Los judíos han regresado de todas las partes de la tierra y están puestos allí para verlo a él venir, como Dios dijo que lo harían. Aprended de la parábola de la higuera. Cuando echen sus brotes, él dijo, así será que esta generación no cesará, no pasará, no terminará, hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Párrafo 30. ¿Qué generación? La generación que ve la higuera echar sus brotes. Israel siempre ha sido la higuera. Lo que el revoltón dejó, el pulgón se comió. Dijo Joel, lo que el pulgón dejó, la langosta se comió. Y lo que la langosta se comió, la oruga se comió. Y si ustedes se fijan, ese es el mismo gusano. Cada uno de esos insectos que se comieron al árbol es el mismo insecto, solamente en una forma diferente. Y el mismo pecado e incredulidad que empezó a comerse a los judíos de que Jesús no era el Cristo, se comió ese árbol hasta dejarlo como un tronco pelón. Y el profeta lo vio y él lloró, pero el Señor dijo, yo restauraré, dice el Señor, todos los años que el pulgón y la oruga y el revoltón se han comido. Y por primera vez en 2500 años los judíos están regresando a su tierra natal. Esa generación no será anulada, no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Entonces derramaré mi espíritu en los últimos días, dice Dios, sobre mis hijos e hijas, y ellos profetizarán, y yo mostraré maravillas. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 31. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Guarda, qué de la noche. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 30 de noviembre del año 1958. Continuamos. Ahora sí, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 31. Los enfermos están siendo sanados. Grandes obras están siendo hechas por el mismo espíritu que se sentó y pudo decir a Abraham que Sara se había reído en el cuarto que estaba detrás de él. Entonces nosotros clamamos, guarda que de la noche. Y él dijo, la noche viene, fíjense, ¿no? La noche primero, la mañana viene primero, luego la noche también, poco antes del amanecer. Siempre hay una gran luz que siempre está puesta en los cielos y esa es la estrella de la mañana. Cuando ustedes vean la estrella de la mañana ponerse brillante, más brillante, más brillante, entonces la tierra se pone más oscura y más oscura. Y la razón de que es más brillante es porque la tierra está más oscura. Y la iglesia de estos últimos días, los llamados fuera, el cuerpo elegido de Cristo, se les ha prometido por la Biblia que Él les daría a ellos la estrella de la mañana. Guarda, que de la noche. ¿Qué va a suceder? Aquí está. Aniquilación total viene a todo el mundo, pero antes de que la aniquilación acontezca, la iglesia de Jesucristo se irá en el rapto para encontrarse con su Señor. ¿Qué es lo que la estrella de la mañana debe hacer?
¿Qué hace las estrellas? Brillar tanto como en ese momento. Brillar tanto en ese momento. Es el acercamiento del sol. La estrella de la mañana está reflejando la luz de Dios, del sol. Las otras estrellas todas las tecnologías hechas por hombres, todas las indiferencias formales, frías, se sacarán. Pero ese guarda sentado allí en la torre con la estrella de la mañana reflejará el mensaje verdadero del Señor Jesús, que viene pronto. Porque Él es el más brillante y más brillante todo el tiempo, a medida que el sol empieza a levantarse. Oh, yo diría, estrellas de la mañana, levántense y brillen para la gloria de Dios, porque el acercamiento de las oscuridades de la mañana, de la medianoche está sobre la tierra y densa oscuridad está sobre la gente. Pero la mañana viene y las estrellas deberían estar dando su luz. Piensen de la hora horrible a la que está enfrentándose todo el mundo. Piensen en esa oscuridad horrible a la que está enfrentándose cada persona sin salvación. Hoy, todas las naciones y todas las montañas y todas las granjas y todas las casas en las que ellos se han gloriado, serán convertidas en polvo, en cenizas volcánicas, otra vez en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquellos quienes aman al Señor, aquellos quienes tienen la luz de la estrella de la mañana, que están poniendo sus ojos en Él y apartándose de las cosas del mundo, y como Pablo escribió en su final epístola, antes de que Él dejara la tierra, Él estaba agotado y nervioso y cansado. Oh, cuánto siento que ese pequeño judío cuando él dijo: ninguno me sea molesto, yo he peleado una buena batalla y he terminado mi carrera y yo he guardado la fe. Por lo tanto, hay una corona de justicia que el Señor, el justo juez, me dará en aquel día. Entonces él pensó de las estrellas de la mañana viniendo. Él dijo: no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Oh, alzad vuestros rostros, vuestra redención está cerca. Guarda, ¿qué hace que los periódicos digan esto? ¿Qué hace que la ciencia tenga miedo a avanzar? ¿Qué hace el dinero en las calles y cosas? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es? ¿Qué de la noche? La mañana viene, correcto. ¿Qué significa todo esto? La forma de la mañana que viene y está abriendo paso a la luz. Eso está hecho de que densa oscuridad venga poco antes de que la luz vaya a brillar. Estoy tan contento de ser un cristiano, estoy tan contento que yo soy su guarda, uno de ellos que está parado en la muralla clamando: párense para encontrarse con Dios, porque la hora de su venida está acercándose. Y ustedes aquí en esta iglesia en esta mañana, si hay uno que no esté positivo de que la estrella de la mañana está reflejando su luz dentro de su corazón, el gran Espíritu Santo que usted se prepare para eso, porque está uno de los más grandes eventos que jamás ha sucedido y está a la mano en estos momentos. Nosotros estamos parados en la orilla observando un drama siendo puesto. Yo en muchas ocasiones he observado filmaciones como en Hollywood y en diferentes lugares ponen sus dramas, y como ellos toman sus estrellas y lo demás y las arreglan y como las entrenan en todo antes de que el drama suceda, yo siempre me maravillo observándolos, sabiendo que tenía que haber una imitación. Todas las cosas imitadas son hechas de las reales. No puede haber un dólar falso hasta que haya uno real. No puede haber un hipócrita a menos que haya un real cristiano. No puede haber un mensaje falso a menos que haya un verdadero. No puede haber una noche a menos que haya un día, seguramente. Y mientras yo las observaba poner sus dramas, pensé: oh, nosotros estamos muy alto en la torre.
muy por arriba de todo este mundo y estamos observando dos de las cosas más grandes en el fin del mundo, del tiempo y la venida del Señor. Pronto el tiempo no será más y no habrá más tiempo, la venida del Señor. Y el anticristo, él tiene sus súbditos y allí preparados. Él tiene el comunismo, él tiene iglesias, él tiene catolicismo, él tiene protestantismo. Él tiene todo preparado para hacer una gran exhibición. Pero yo estoy tan contento que hay un padre en el cielo quien tiene sus caracteres preparados también para este gran drama. Cuando el anticristo los meta en este casamiento de todo, aún del tiempo, Dios está listo en su drama para levantar a su iglesia a la eternidad dentro de las benditas esferas de lo eterno. Con Dios mismo, cuando estos viejos cuerpos viles están cambiados y hechos a su propio cuerpo glorioso, y esta corrupción tomará inmortalidad, y en su semejanza permaneceremos para siempre. Miren, ustedes quieren mirar televisión. Ustedes quienes miran televisión, ustedes quienes escuchan el radio, ustedes quienes leen sus periódicos, ustedes quienes les gusta ir a oír las noticias, y ustedes se preguntan, ¿qué es esto? Escuchen mi voz, la mañana viene y la noche también viene. La mañana viene por aquellos quienes están listos para la mañana, y la noche viene por aquellos a quienes no están preparados para la mañana. Que Dios prepare nuestros corazones hoy y que el alba es alba eterna, rompa la claridad. Y como el poeta dijo, cuando ya los llamados entran a su celestial hogar, cuando allá se pase lista, estaré, allí estaré. Oremos en esta hora de oscuridad sobre la tierra y la destrucción de a cada lado. Señor Dios, nosotros agradecemos, nosotros no podemos expresar cómo nos sentimos y la gratitud y el agradecimiento en nuestro corazón de que Jesucristo descendió de la gloria y fue hecho. Un hombre como nosotros habitó entre nosotros y luego cuando él murió por nuestros pecados pasó por el paraíso y tomó a las almas que esperaban, destruyó todo poder espiritual con el que el diablo había atado a la tierra y abrió camino para que la luz del sol de la gracia eterna de Dios pudiera brillar sobre aquellos que están dispuestos a recibirla. Dios concede hoy que los hombres que en todas partes se apresuren a entrar al reino, que el mensaje siempre ha sido urgente, apresúrense, salgan. El ángel dijo en Sodoma, yo no puedo hacer nada hasta que tú salgas. Señor, concede que aunque el mensaje esté lleno de gracia, poder y amor, sea sin embargo urgente. Concede, Señor, que los hombres rápidamente vengan y reciban a Cristo y sean llenos con el Espíritu Santo. Porque Jesús ha dicho, aquellos que son de Dios, escuchan las palabras de Dios, haz que ellos vengan y se arrepientan de sus pecados, sean bautizados en el nombre del Señor Jesús para remisión de los pecados y sean llenos con el Espíritu Santo para arreglar el alma de ellos en la condición en la primera iglesia estaba. Así será cuando tú vengas. Estamos agradecidos por el mensaje y pedimos que tú los bendecirás, Señor, para el beneficio de nuestros corazones mientras esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Oramos, amén. Uno a uno irán pasando los portales de la gloria cuando suenen las campanas por ti y por mí. Lo aman ustedes. Ahora, el mensaje terminó. Adorémosle de esta manera en el Espíritu solo. Él está aquí, grandes y firmes palabras, pero son verdaderas. Yo las hablo en el nombre de Cristo, el acercamiento del día. Si ustedes me consideran, yo quiero esto, porción grabada en la cita. Por ti y por mí, levantemos nuestras manos, porque no oyes su llamado y los ángeles cantando. Qué glorioso jubileo nos será en esa hermosa tierra, más allá de la ribera, cuando suenen las campanas y por ti y por mí, mientras ella vuelve a tocar eso otra vez, saludémonos de mano con alguien que esté a su lado. Mi hermosa tierra, más allá, cuando
y se alcanza solamente por la fe. Digan uno al otro: peregrino, estoy tan contento de estar con usted. Uno a uno irán pasando los portales de la gloria cuando suenen campanas por ti y por mí, que no oyes el llamado, y los ángeles cantando: ¿qué es eso? ¿Qué glorioso jubileo no será en esa hermosa tierra, más allá de la ribera, cuando suenen las campanas? Párrafo 41. Dios las bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje: Guarda que de la noche. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 30 de noviembre del año 1958. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje en Guarda que de la noche, párrafo 41. Esto me acaba de traer algo a mi mente. Mi esposa, sentada allá atrás, lo recuerdo bien. Yo tuve el privilegio de visitar el Instituto Bíblico de la Antigua Iglesia Fisca, en California. Yo tuve un servicio en la noche con ellos. Ese es el antiguo centro de poder original. Qué lugar tan maravilloso. Yo conocí al pastor, el hermano Smith. Ustedes saben, ellos publican una revista. A ellos se les ayuda, no levantan ofrendas. Todo es gratis y ellos han existido por 50 y algo de años. Párrafo 42. Fue fundado por un doctor que estaba inválido, que llegó a California por ayuda. El doctor le dijo: no hay nada que pudiera hacerse por usted. Creo que fue el finado doctor Price o alguien quien oró por él. En un cuarto, una mañana, él no obtuvo ningún resultado inmediatamente. Allí mismo, eso no significa nada. Así que él salió, él dijo: de una manera u otra, yo creo. Y cuando él empezó a bajar su pie del borde de la banqueta, su pierna inválida se enderezó. Él estableció el hogar Fisca. La otra noche yo estaba ya predicando. Ellos estaban agolpados en ese gran auditorio y 100 de 100 parados en las calles y todo. Antes que entráramos por atrás y después que el mensaje terminó, algo sucedió. Dos cosas que yo nunca presencié antes en mi vida. Ellos no eran solamente un montón de gente que les gustaba hacer mucho ruido. Ellos no eran un montón de gente que se quedaban muertas. Ellos eran gente llena del Espíritu. Y yo disfruté ese maravilloso compañerismo. 43. Y cuando nosotros estábamos poco antes que yo fuera a orar por los enfermos, ellos empezaron a cantar algo dulce como eso. Yo me paré y estaba maravillado. Yo dije: hay algo sucediendo aquí. Yo no entiendo. Yo escuché dos horas. Yo dije: debe haber algo mal. Y yo sacudí mi cabeza y escuché otra vez. Yo dije: oh, Señor, tal vez es un rebote de este coro aquí. Yo escuché otro por aquí arriba, muy alto. Techo es muy alto. Yo dije: debe de estar allá arriba. Así que yo salí de la cabina del ministro hacia la galería del coro. Eso estaba allá arriba. Y le dije a mi esposa, le dije: ¿escuchas eso, cariño? Ella dijo: ¿qué es eso? Hermana Ardenbright, dije, ¿escucha usted eso? Ella dijo: sí, yo lo he escuchado una vez antes en mi vida. Le pregunté al hermano Ardenbright: ¿escucha usted eso? Sí, cada uno con sus rostros inclinados, cantando. Oh, dije, tal vez yo quiero estar seguro, yo no quiero ser escéptico, pero... pero si yo soy tu testigo, si yo soy tu guarda, yo tengo que saber de lo que estoy hablando. Yo tengo que estar seguro de esto, como en sanidad divina, y si no estoy seguro, no voy a decir. Estoy seguro de que esta es la venida del Señor, yo no diría nada al respecto.
Hello, ¿sí me escuchan? Okay, gracias. Voy a repetir. Dije, tal vez yo quiero estar seguro, yo no quiero ser escéptico, pero Señor, si yo soy tu testigo, si yo soy tu guarda, yo tengo que saber de lo que estoy hablando, yo tengo que estar seguro de esto, como en sanidad divina. Si yo no estoy seguro, no voy a decir nada al respecto. Si yo no estoy seguro de que esta es la venida del Señor, yo no diría nada al respecto. Yo tengo que estar seguro. 44. Me regresé a la cabina otra vez, todos con sus rostros inclinados. Y en el llamamiento al altar, mucha gente puso sus manos en las ventanas al venir a Cristo y estaban cantando. Cuando me bajé aquí, dije, Señor, no puede ser. Estas personas cantando aquí abajo eran solamente gente ordinaria, pero estas aquí arriba se oían como que eran algunas, tal vez 2,000 o 3,000 cantando aquí, pero pareció como si hubieran sido tal vez 100,000 aquí arriba. Y eran una de las voces más dulces, un soprano muy alto, como voces de mujeres. Yo escuché y sentí escalofrío en todo mi cuerpo. Me hice para atrás solamente por un momento. Escuché subir alto por el pasillo. Regresé porque ellos continuaban cantando en el espíritu. Yo escuché otra vez. No era esta voz. Yo podía oírlos aquí abajo con una clase de voz. Estos aquí arriba con otra clase de voz. Así que cuando el servicio terminó, yo le dije al pastor, pastor, yo escuché algo extraño. Él dijo, ¿qué fue, hermano Branham? Yo dije, yo escuché una voz en soprano de mujeres con voces altamente entrenadas, lo más encantador que yo he escuchado en mi vida, allá arriba. Él dijo, ha sido escuchado muchas veces aquí, hermano Branham. 45. Yo había leído de la Madre del Cielo, olvidé su nombre en estos momentos, que solía orar por los enfermos. Y una noche después que el pastor había terminado su sermón, la madrecita fue a orar por los enfermos. Ella tenía 5 o 6 niñitos alrededor de ella y ella paró y escuchó. Era la señora Woodworth. Edgar, si todos ustedes alguna vez han leído su libro y ella escuchó, ella dijo, un coro cantando por encima de los cánticos de la iglesia después de que las voces cesaron aquí abajo. Todavía continuaban cantando, ¿ven? 46. Yo me paré allí en esos momentos muy atrás, en la parte de atrás del edificio. Vea, cuán ordenado, perfecto. Ahora, yo creo en hablar en lenguas. Yo creo que es un don de Dios que está en la iglesia. Yo creo que ha sido mal usado como otras escrituras han sido mal usadas, pero hay un verdadero, ¿sí? Y ese hombre se levantó allá atrás en el edificio, muy atrás, y dijo como 4 o 5 palabras en otro idioma. No solamente era un diácono, uno podía escuchar. Todo estaba en silencio y algo se movió sobre mí. Yo nunca tuve una interpretación en mi vida y yo no la usé en ese momento porque estaba asustado. Esas cosas son de Dios. Es mejor que uno no juegue con ellas. Y algo me dijo, el pastor orará la oración de fe. Yo tuve que quedarme callado y yo esperé y eso vino otra vez, una ola cubriendo. Y dijo, el pastor orará la oración de fe. Yo pensé, Señor, yo no tengo dones de interpretación. El mío es orar por el enfermo, así que no tengo dones de interpretación. Y yo me quedé callado otra vez y permanecí quieto. Y en ese momento el pastor se levantó y empezó a orar por los enfermos. Oh, Él es Dios. Las enfermedades fueron sanadas por todas las partes del edificio. ¿Qué es eso? El amanecer del día. Hay todavía un pequeño renuevo que queda. No se preocupe, Dios nunca se ha quedado sin un testigo. Confiando ahora que algo grande y místico en alguna parte, tal vez no en una voz angélica, pero algo permitirá a cada pecador. Si hay tales en este edificio, saber que la noche se está poniendo más oscura sobre la tierra, y densa y oscuridad. Pero la venida del Señor está a la mano. Eso es lo que lo está haciendo. 47. ¿Y cómo el guarda de ustedes? Yo digo, las mañanas vienen. Estén listas. Estrellas de la mañana, brillen.
¿A cuánto les gustaría ser recordados en una oración final antes que nos vayamos? Solamente levante sus manos. Querido Dios, tú ves a las personas mientras ellas levantan sus manos. Ellas son sinceras en esto. Muchas de ellas quienes investigan periódicos, han investigado libros de filósofos y artículos de diferentes cosas. Pero, sin embargo, ellas no pueden encontrar respuesta. Pero aquí aparece en esta mañana, en la Biblia, la mañana viene y la noche viene también. Y pedimos, Dios, que tú bendecirás a cada persona aquí que levantaron sus manos y tú sabes lo que está detrás de esa mano levantada. Y Señor, yo creo que allí mismo en donde ellas están sentadas ahora, el Dios omnipresente es capaz de dividirles su herencia del Espíritu que ellas están buscando en esta hora. Da a cada una, Señor, por causa de tu palabra y su deseo y de tu divina promesa, la cual no puede fallar, haz que ellas reciban eso por lo cual han levantado sus manos mientras ofrezco esta oración en favor de ellas. En el nombre del Señor Jesús, haz que lo reciban. Amén. Dios sea con ustedes. Párrafo 48. Ahora solamente tenemos un poco de tiempo para la... Ahora vamos a orar por los enfermos. Estoy tan contento de saber que hay esperanza para el enfermo. Yo soy el Señor quien perdona toda tu iniquidad, quien sana todas tus enfermedades. Y tan extraño como parezca, yo fui dirigida hace tiempo hacia una madre joven acostada en este K3. Y ella es una víctima de la enfermedad del Hodgkin. Y yo creo que su madre está sentada aquí con ella. Estoy completamente seguro. Sí, correcto. Pero esta madre me estaba diciendo de su hija. Y yo estaba tratando de animarla y es un llamamiento también. Después de este mensaje, yo creo que la salvación es lo primero. La sanidad es lo segundo. Una sanidad pudiera durar hasta el fin de su vida, muchos años. Pudiera darle felicidad y gozo mientras usted está aquí en la tierra, pero cesaría al cesar usted con su muerte. Pero una alma que es salvada tiene vida eterna. Ella no puede perecer o nada puede nunca quitársela a usted. Ha entrado en los libros de Dios para ser levantado en los últimos días. La gran cosa es la primera cosa, procurar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. 49. Me gustaría solamente dar un testimonio de una sanidad de esta enfermedad horrible con la cual esta jovencita sufre. Había hace algún tiempo, ellos pudieran estar presentes en esta mañana. No estoy aquí muy seguido como para saber quién es quién. A muchos de ustedes, yo no los conozco, pero había una jovencita aquí en nuestra escuela secundaria y ella estaba sufriendo con esta enfermedad de Hodgkin y fue llevada a un doctor por estos grandes tumores saliéndole en ella. Y ellos cortaron un pedazo del tumor y lo enviaron para saber lo que era. Y resultó ser enfermedad incurable de Hodgkin. Y la madre no quería que la hija supiera cuál era su problema. Y los doctores le aconsejaron a la madre que la dejara seguir yendo a la escuela porque ella tenía solamente algunos días para vivir. Finalmente eso brota en el corazón y la enfermedad de Hodgkin es cáncer. Nosotros sabemos eso, una forma. Así que, 50. Así que ellos enviaron a la jovencita de regreso a la escuela y dejarla morir. La madre estaba desesperada y ella me llamó por teléfono y dijo, quiero llevarla, pero tengo entendido, hermano Branja, que en sus líneas de oración, muchas veces usted no nombra las enfermedades cuando tiene la inspiración del Espíritu. Ella dijo, ¿sería usted tan amable que si el Espíritu Santo revela algo respecto a la niña, no lo diga? Bueno, yo dije, yo no pienso que él lo revelaría si él no quisiera que se supiera. Yo dije, yo difícilmente lo pienso así. Y en mi propio tabernáculo aquí, raramente tengo esa clase de reuniones. Yo dije, yo solamente oro por los enfermos. Y la jovencita vino a la línea y le pregunté a la madre, ¿es usted cristiana? Ella dijo, no. Yo pregunté, ¿es cristiana la joven? No. Yo dije, esa es una condición terrible para irse del mundo. Y yo dije, usted nunca más la verá otra vez si ella se va en esa condición. Así que cuando la jovencita entró al cuarto esa mañana,
y pasé por el mismo lugar en donde se había orado por la jovencita. Así también esta jovencita estará en unos minutos. Yo le pregunté, yo la conocía. Y dije, ¿eres tú la jovencita de la escuela secundaria de aquí? Ella contestó, yo soy. Yo dije, ¿estás consciente de tu enfermedad? Ella dijo, los doctores me dijeron que ellos piensan que yo me voy a mejorar. Bueno, yo dije, ¿qué si tú no te mejoras? ¿Eres tú cristiana? Ella dijo, no, señor, no soy. Yo dije, ¿te gustaría ser cristiana? Ella dijo, me gustaría. Yo dije, ¿le darías tu corazón a Cristo? Y ella dijo que se lo daría. Y su madre corrió y dijo que ella también se lo daría. Por lo cual las bauticé a las dos aquí en el bautisterio. Oré por la jovencita y pasó el tiempo. Y finalmente la joven empezó a mejorarse después de unos pocos días. No sabiendo ella lo que estaba mal, y después de un corto tiempo la llevaron de regreso a examinarla y no pudieron encontrar ningún trazo de la enfermedad en lo absoluto. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Guarda, que de la noche. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 30 de noviembre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 56. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, guarda, ¿qué de la noche? Párrafo 51. Hay un... No me gusta hablar cosas grandes respecto a personas, pero me gusta ser honesto respecto a personas. Y hay un hombre en esta ciudad que es bien conocido y un fino hermano cristiano, o él no sería un diácono en esta iglesia. Quise decir, un síndico en la iglesia. Y él está presente ahorita y él se propuso a sí mismo de mantener contacto con esa joven. Fue años después, 2 o 3 años después, que la jovencita había terminado su escuela y andaba con un muchacho. Y la encontré en la calle un día y ella estaba tan contenta y testificó para la gloria del poder de Jesucristo. Después de que ellos le dijeron lo que era la enfermedad, la muchacha está ahora casada. Ella tuvo hijos y está viviendo feliz. Y su padre viene al lugar del negocio de este hombre para cortarse su pelo. Y el señor Egan, aquí, quien nos ha mantenido al tanto del caso durante todo el tiempo, y la joven está bien de salud, y de eso ha sido, ¿cuánto, hermano Egan? Hace varios años, ¿no es así? El hermano Egan dice, hace 4, 5 o 6 años. Y ella está viviendo hoy como un testimonio de que Dios sana la enfermedad de Hodgkin. Párrafo 52. Oh, es tan bueno saber que en horas de angustia tenemos un refugio. Ese refugio es Cristo. Quiero reportar solo para él, el resto de ustedes, una cosa pequeña que acaba de suceder en la reunión. El Señor fue tan bueno en contestar las oraciones de todos ustedes en las reuniones del oeste que acabo de ir. Hace algunas semanas, 2 semanas, y mientras estábamos en la convención de Tulsa, yo no iba a hablar porque yo tenía una reunión allí, pero los ministros tenían otros avivamientos empezados, así que yo no podía tener las reuniones en ese tiempo. Párrafo 53. Pero yo pasé para recoger al hermano Angerbridge para llevármelo a California, mi esposa y yo y mi pequeño José. Y esa noche era tarde cuando llegamos. Yo tenía entendido que Oral Roberts y Tommy Osborne iban a predicar esa noche. Así que el hermano Angerbridge llamó a los hoteles hasta que encontró en dónde estábamos. Y dijo, ven a la reunión. Así que él vino, él y el hermano Songmore, el director de los hombres cristianos de negocios del grupo de Minneapolis.
Ellos vinieron por mí y yo fui, y ellos ya estaban cenando en el Salón Mayo, un gran lugar, multimillonarios sentados allí. Y así que ustedes saben cómo me sentiría al entrar en un lugar como ese. Yo ni siquiera sabía cómo usar los cuchillos y tenedores que tenían en la mesa. Pero yo entré, y al ir entrando, Oral Roberts estaba predicando. Y él estaba predicando en la abundancia de vida, la abundancia. Y diciéndoles a los hombres cristianos de negocios que Jesús pescó los peces, los puso en las redes y tenían más de lo que ellos pudieran disponer. 54. Y el hermano Robert es un predicador convincente, como ustedes saben. Y él dijo, hay suficiente para todos. Y él dijo, bien, yo estoy edificando un templo aquí. Probablemente cuesta millones de dólares, dijo. Está construido de mármol blanco. Y él dijo, lo llevaba como a la mitad y se me terminó el dinero. Y dijo, entonces un día crucé la calle para mirarlo. Y el diablo dijo, ¿sabes qué? La gente pasará y dirá, eso es lo que Oral Roberts hizo. ¿Eso es lo que Oral Roberts hizo? Él dijo, entonces yo le dije al diablo, pero ellos tendrán que decir que Oral Roberts trató. Eso es bueno. Y él dijo, entonces fue puesto en el corazón de un banquero de aquí, de la ciudad, de prestarme casi cerca de 2 millones de dólares de un banco para terminar la construcción. Los bancos no hacen eso, ustedes saben eso. Y él dijo, ese cierto hombre de negocio, banquero, está sentado, presente en estos momentos. Él dijo, yo no quiero decir su nombre, porque exactamente él no pertenece a la gente del Evangelio completo, pero dijo, él está aquí. Dijo, yo pienso que él ni siquiera reclama ser un cristiano, pero dijo, algo movió su corazón y me otorgó el dinero. Dijo, si él quiere ponerse de pie, dijo, él puede, pero yo no voy a avergonzarlo. Y el hombre se puso de pie y dijo, no estoy avergonzado, señor Robert, y se sentó. Párrafo 55. Entonces llegué y me senté. Luego el hermano Robert, tan pronto que terminó, vino y me saludó de mano y me levantó jalándome con sus brazos. Y a los pocos minutos, por supuesto, mucha gente se acercó y ustedes saben, ministros hablando y solicitando reuniones y demás, mientras nosotros todavía estábamos comiendo. Y entonces, Demos Shakarian se puso de pie. Él es el presidente del grupo de hombres cristianos de negocios. Y él se puso de pie y dijo, ¿saben qué? Me siento dirigido a que el hermano Branham debería predicarnos en esta noche el mensaje final. Bueno, yo no supe qué decir. Y él empezó a decir de unos hombres sentados aquí. Dijo, aquí está fulano de tal. Lo conocí hoy. Ellos me estaban diciendo que eran completamente dueños de 3 o 4 cuadras en Miracle Miles, multimillonarios y ganaderos y demás. ¿Y qué podría yo decir en una reunión como esa? 56. Pero saben, es mejor siempre obedecer. Así que me puse de pie para hablar lo mejor que podía. Y al final del servicio, es totalmente fuera de orden hacer un llamamiento al altar en un lugar como ese. Pero saben ustedes, yo he hecho llamamientos al altar en servicios fúnebres. Así que pensé, aquí está una buena oportunidad. Y yo hice un llamamiento al altar. Y todos esos hombres ricos y mujeres vinieron al Señor Jesús y dieron sus corazones al Señor. Yo estaba asombrado de un millonario, la esposa de un multimillonario, con un sombrerito de plumas elegantes al lado. Probablemente le costó $100. Y las lágrimas corriéndole por sus mejillas. Ella me cogió de la mano y dijo, hermano Branham, mi corazón fue movido. Ella dijo, yo pensé que era una cristiana hasta estos momentos. Ella dijo, yo quiero servir al Señor. Y yo dije, gracias. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Guarda, ¿qué de la noche? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 30 de noviembre del año 1958. Continuamos con la lectura. Párrafo 57 dice, y luego, en unos cuantos minutos, algo me dijo, ora por los enfermos en estos momentos. Yo pensé, oh, no, no puedo hacer eso. Ya he interrumpido este gran salón. Así que si oro por los enfermos, ellos van a pensar que realmente soy un fanático. Así que pensé, con toda seguridad, el Señor no me estará diciendo eso. Tal vez yo estoy todo emocionado debido a estas conversiones. Así que me escabullí y me senté. Y caminé a lo largo de la mesa de los predicadores hasta lo mero último y me senté con el hermano Jack Mori, que estaba sentado allí platicando. Y di el servicio de regreso al presidente, el señor Shakarian. Entonces, cuando él se puso de pie y dijo, ¿saben qué? Oh, Dios debió haberle tocado en el hombro. Él dijo, me siento dirigido a que el hermano Branham regrese y ore por los enfermos. Yo pensé, oh, exactamente, bien. Párrafo 58. Y me puse de pie y les dije, yo sentí eso. Y yo oro que Dios me perdone. Pero es mejor cuando alguien es tocado también, ustedes saben, haciéndonos todos entender que es la obra del Espíritu. Así que dije, ahora, sanidad divina no es tocar un poste de tótem. No es solamente algo que es imaginario. Es el mismo Dios que salvó a todas estas personas aquí hace un rato. Él es el mismo Dios que sana a todas las personas que están aquí. En fe sencilla, creyendo en él, yo dije, ¿lo creen ustedes? Y ahora el secreto para mi iglesia. Como ustedes saben, mi ministerio está cambiando. Y ¡oh, qué cambio tan glorioso! ¡Oh, todos ustedes que recuerdan las palabras que han estado reteniendo! Y cada vez que se manifiesta, algo sucede cuando yo voy a hablar sobre eso. Viene a mí. Di a esta montaña. ¿Por qué ha sido eso? ¿Por qué ha sido fe? Todo es por fe. Fe no es algo que usted elabora. Fe es algo que usted tiene. Párrafo 59. Y yo pensé, si yo siempre he estado avergonzado de mi fe. Pero hermanos, tan bueno que ha sido el Señor. Él ha mostrado cosas, dicho visiones. Todo ha sido perfecto. Ustedes, hermanos, saben eso. No es un individuo, no es un hombre, es Dios quien lo hace. Y esta fotografía aquí, ¿cómo ha ido por todo el mundo? Las de Alemania y aquí hace unas semanas. Tal vez un extranjero esté aquí que nunca lo haya visto. Ellos tomaron otra. La tengo en casa. Es del perfil del Señor Jesús parado detrás, allí mismo en donde yo estaba parado. Y sus manos están extendidas y lenguas de fuego están saliendo de sus manos. Mientras yo estaba hablando en el tema, di a esa montaña, muévete y no dudes en tu corazón, solo cree. Y nosotros la tenemos. Es en Tecni a colores y nosotros la tenemos en casa ahorita. Y están haciendo, ya ha sido examinada ahora por la ciencia y demás en laboratorios. Saldrá muy pronto. Otra, la cual es como la sexta de ellas hasta ahora, que ha sido tomada en diferentes lugares. Esta es la más sobresaliente de todas ellas. Párrafo 60. Nunca vista. Allí está su barba, su rostro, su perfil, sus brazos extendidos. Y yo estaba parado allí mismo de esta manera. Y en donde él tiene sus brazos, ustedes ni siquiera pueden ver algo de ella. Sí, de esa manera, mi cabeza, luego mis pies abajo en el piso. Solamente cabeza y pies, eso es todo lo que fue dejado. Ven. Y él está parado con sus brazos extendidos así, de esta manera. Y yo tengo mis manos extendidas así, de esta manera, predicando, diciendo, di a esta montaña. Y en ese momento algo sucedió. El hermano Branham truena su dedo una vez. Y ellos tomaron la fotografía de ello así, de esa manera. Y allí estaba detrás, todo a colores y una gran... Así como Dios arregla una gran canasta de lirios,
Cal ha puesto cerca. Él es el lirio del valle. ¿Y de dónde viene usted el opio? De los lirios. Correcto. ¿Cuál es el opio que Dios tiene? Paz. Es opio, el opio hace que usted olvide todo lo que respecta a sus problemas. Los fumadores de opio, así es como ellos se matan a sí mismos, como con ese opio. Dios tiene un opio, amén. Él alivia todo dolor, sana todas las enfermedades, quita toda fatiga. Mientras estamos respirando dentro de su opio, estamos en paz. Y la gran canasta de lirios estaba puesta enfrente de donde yo estaba hablando en la plataforma. Párrafo 61. Y yo oré por los enfermos, allí en Tulsa, y me bajé y me salí. Y como 10 minutos después, yo no quisiera decir el nombre del evangelista, pero una mujer que tenía artritis de la columna que trabajaba por este evangelista, ella era una taquimecanógrafa. Y ella tenía que escribir así, de esta manera, porque sus brazos y hombros estaban inmóviles. Ella escribía a máquina, así de esta manera. Y este gran y notable evangelista allí en Tulsa la había empleado en su empleo para darle trabajo. Y ella empezó a caminar por el pasillo. Y de repente sus brazos se soltaron. Y ella empezó a brincar y gritar de tal manera que atrajo la atención de todos allá arriba. Y esa apreciable mujer, poniéndose de rodillas y levantando sus manos y palmeándolas de esta manera, el hermano Branham palmea sus manos 3 veces. La gloria de Dios, porque Dios la había hecho libre unos cuantos momentos después de la oración. Y yo me acerqué para ver y escuchar lo que ella estaba diciendo. Ella dijo, yo solamente iba caminando por el pasillo. Y yo dije, bueno, gracias a Dios. Y yo me di la vuelta y empecé a caminar en sentido opuesto. Y yo escuché allá a lo lejos, viendo a todos los pecadores corriendo juntos para ver qué ocurría. Párrafo 62. Y aquí estaba un hombre hablando, el hombre Gardner, el mismo hombre que me dio este traje. Muchos de ustedes conocen al hermano Gardner. El hermano Gardner en Big Canton, Nueva York, el renombrado vendedor de la agencia Oldsmobile de los últimos 3 años. Vendió más automóviles Oldsmobile que ningún otro hombre en Estados Unidos. Y él vuela en un avión privado. Y hace poquito más de un año, su nombre es George Gardner, su piloto. Él solo estaba manejando el avión y se estrelló. Y se quebró sus rodillas, sus tobillos y sus piernas y pies estaban tiesos. Y él caminaba de esta manera, su piloto. Y él estaba presente cuando se hizo la oración. Y él solo se había salido del salón en donde estaba el banquete. Y ellos le habían escogido un cuarto cerca para que así él no tuviera problema al caminar de arriba y de venida. Y su testimonio fue este. Él se había ido a su cuarto y se sentó. Ni siquiera era un cristiano. Y él dijo, de una u otra manera, yo creo que ese sujeto, peloncito que predicó allá en esta noche, y dijo, él empezó a notar que los dedos de sus pies empezaron a sacudirse. Y él saltó y puso de pie, completamente sano, parado allí, glorificando a Dios, parado, levantando sus piernas de arriba abajo, así de esta manera y en los lados de sus pies y todo, testificando la gloria de Dios. Párrafo 63, por último. En otra ocasión, antes que oremos por los enfermos, yo estaba parado con el hermano Argan. Y mi buen amigo Leo y Jenny sabe lo que son las llamadas telefónicas. Sonando el teléfono y el hermano Argambri contestando. Y ustedes saben que uno no puede estar en todas partes. Pero sucedió que yo levanté el teléfono. Yo creo que todo obra en la manera providencial de Dios. ¿No creen ustedes? Yo creo que es la razón por la cual la jovencita está aquí. Yo creo que es la razón por la cual todos ustedes están aquí. Yo creo que es la razón por la cual estoy yo aquí. Y todos nos reunimos por alguna razón, para la gloria de Dios. Porque atravesamos los caminos llenos de hielo para estar aquí en esta mañana. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Guarda, qué de la noche. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 30 de noviembre del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 64 al 69. Sí, hermano, Dios les bendiga. Párrafo 64.
Así que yo levanté el teléfono porque el hermano Angambi no estaba en el cuarto. Y él dijo, me gustaría hablar con el hermano Branham. Yo dije, yo soy el hermano Branham. Él era un hombre hispano. Él dijo, señor, yo sé que casi no es razonable para mí de preguntar lo que voy a preguntar. Él dijo, yo me imagino cuánto la gente demanda y demás. Pero dijo, yo soy un misionero en México. Y dijo, aquí yo vivo en la crescenta. Y acabo de saber hace unas cuantas horas que usted estaba en la ciudad. Y dijo, yo traje mi bebé otra vez para tratar de llevárselo a usted o al hermano Roberts o a alguno de los hombres que oran por los enfermos. Y dijo, siendo que es mi bebé, mi fe, me imagino que se ha debilitado un poquito. Él dijo, mi bebé todavía no tiene 4 meses de edad y está muriéndose de cáncer. Y algo me dijo, ve a ese bebé. Bueno, yo dije, señor, voy a traer el hermano Angrad Gris y usted dígale en dónde está el bebé. Allí lo encontraré. Así que yo traje al hermano Angrad Gris y él le dice. Así que nos subimos al automóvil y fuimos y conocí a su esposa. Y él, siendo un mexicano, aunque no parecía, él era de piel blanca, claro. Pero él era mexicano. Los mexicanos muchas veces son rubios porque ellos vienen de la unión del español y los indios. Y hay algunos de esos indios con pelo rubio, blanco como la nieve. Párrafo 65. Y luego su esposa era finlandesa, estrictamente rubia, una mujercita muy dulce. Y yo fui al hospital con él para ver a su bebé. Cuando yo entré en el cuarto, ellos lo tenían junto a la estación de enfermeras. Pues el bebito, aún de 4 meses de edad, él había nacido con tumores malignos en las quijadas, las cuales se hincharon aproximadamente tanto así de su cara, así de esta manera, así de hinchado. Y los doctores habían tratado de operar e hicieron enormes cicatrices profunda de todo alrededor de su gargantita, todo alrededor, no lo paró, siguió hacia arriba entrando en su lengua y la quijadita colgándole así de esta manera y las grandes cicatrices profundas y su lengüita poquita, no más grandes que eso y su lengua probablemente así de grande por la hinchazón, se había salido tanto así para afuera. Y tornándose negra, y cortó el respirar por la nariz al bajarse, cuando se hinchó en el paladar y, por supuesto, cortó su respiración desde aquí. Ellos tuvieron que hacer un hoyo en su garganta y tenían un pequeño silbato de su pequeño, de un pequeño, como una pequeña, una hojalata redonda en su garganta. Párrafo 66. Y sus pequeños brazos estaban entablillados de esta manera para que él no pudiera alcanzar y sacar ese silbato. Lo asfixiaría. Y el cáncer drenando y la enfermera tenía que estar allí con algo para sacar lo que estaba saliendo del cáncer por el silbato o lo hubiera asfixiado de muerte. Y el padre caminó alrededor de la cama y le dijo, Ricardito, el muchachito de su papá. Él dijo, tu papá trajo al hermano Branham para que ore por ti. Ricardito, cuando él dijo, el muchachito de su papá, mi espíritu me dejó. No pude soportarlo más tiempo. Tuve que detenerme del lado de la cama, el muchachito de su papá. Y el pequeñito, aunque tan bebé como era, conoció que era su papá y él empezó a respirar ruidosamente así de esta manera y sus bracitos así de esta manera y él tratando de acariciar al pequeñito en la cabeza
un pobre bebito nacido en esa condición. Párrafo 67. Yo no podía hablar. Yo solamente, ustedes saben, uno se llena tanto que no puede decir nada. Y yo miré hacia abajo, viendo sus manitas pequeñitas saliendo debajo de esos grandes entablillados. El hermano Brandon hace un ruido de asmático. Y haciendo un ruido de asmático, yo pensé, ¿no es eso lastimoso? Y después de volver de a mí mismo lo suficiente para empezar algo, yo pensé, Jesús, ¿quiere decir que tú tomas placer viendo esto? Yo no puedo creerlo, nada más. No puedo creer que tú recibes gloria de este bebito sufriendo como está. No puede ser. Si a mí me hace un pecador sentirme como me siento por ese bebé, ¿qué te haría a ti la fuente de toda misericordia? ¿Qué debe de hacerte a ti? Y yo no había dicho ni una palabra todavía. Él estaba tratando de jugar con él, aquietarlo, y su cuerpecito con su pañalito puesto, solamente como el cuerpecito y todo, no más grande que eso, y su cabeza era la parte más grande, sus quijadas tan grandes por lo hinchado, y ellos tenían algo alrededor de su cabeza para prevenir que su cabecita se reventara. Ustedes saben, un trapo, sus quijadas estaban tan grandes así de esta manera, por lo hinchado, para prevenirla para que reventara. Párrafo 68. Y la enfermera estaba allí parada allí, y yo miré al pequeñito y pensé, Señor, ¿qué harás tú si estuvieras parado aquí? Ahora, yo realizo que estoy en el púlpito. Y realizo que Dios está presente, pero me pareció que algo habló dentro de mi alma y dijo, yo estoy esperando para ver lo que tú vas a hacer al respecto. Yo di mi autoridad a la iglesia. Tremendo. Allí uno regresa otra vez. Di a esta montaña. Yo di mi autoridad a la iglesia y yo estoy esperando ver lo que tú vas a hacer. Yo me pregunto si esa es su actitud acerca de nosotros todo el tiempo, que él esté esperando ver lo que vamos a hacer, que dé las señales del tiempo acerca de las cuales hemos estado predicando. ¿Qué haría él? Él está esperando ver qué vamos a hacer. Bueno, cogí su mantita de bebé en la mía, solamente en mis dedos de esta manera, era tan pequeño, y dije, Señor, escucha la oración de tu siervo, y por fe creo que tú estás escuchando. Yo pongo entre este demonio de cáncer y la vida del bebé, la sangre de Jesucristo, entre el asesino y el bebé, la sangre. Por fe yo pongo eso, y yo no podía decir nada más. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia afuera. El padre me siguió. Párrafo 69. Él dijo, hermano Brannan, el Señor ha puesto en mi corazón de darle algunos diezmos. Oh, yo dije, hermano, no piense en eso. No, yo dije, yo no necesito dinero, hermano. Él dijo, pero yo he guardado algunos diezmos. Oh, un poquito de dinero, olvide. En este momento exactamente, creo que como $50, él dijo, el Señor lo puso en mi corazón dárselo. Yo dije, ¿sabe qué? Yo lo recibo y usted regréselo y délo a Ricardito allí en su cuenta de hospital, porque usted es un predicador. Yo sé lo que es, lo que el dinero significa. Y usted, un misionero, yo sé que se requiere dinero. Y usted tiene una familia y todas sus cuentas de doctor, póngalo en la cuenta de Ricardito. Él dijo, yo no quiero hacer eso, hermano Brannan. No es para pagar a los doctores, es para pagar a los ministros. Y yo dije, sí, pero yo se lo estoy regresando a usted. Y yo lo rehuso. Yo
y yo me fui a la casa, y en cosa de unas cuantas horas, esas quijadas se deshincharon, y su lengua regresó a su lugar normal. Dios sanó al pequeñito. Ellos estaban quitándole el silbato de su garganta la mañana que partí. Eso alarmó toda la costa del oeste. Párrafo 70. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Guarda, que de la noche. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 30 de noviembre del año 1958. Continuamos y finiquitamos este glorioso mensaje. Hermano Luis Miguel, por favor, en los párrafos 70 al 75. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, disculpen. Párrafo 70. Un famoso doctor envió a su nieto con su hijo y ellos bloquearon la carretera muy allá, 40 o 50 millas. Allá en Pasadena, y bloquearon la carretera por donde yo iba a pasar para orar. Por ese bebé que tenía espasmos en el cerebro. Ellos le habían dado una inyección de penicilina y causó un cáncer que viniera por los efectos de la inyección de penicilina en su cadera. Y yo estoy seguro que el Señor lo sanó. Un poco antes de que saliera de la casa, el teléfono sonó, siguió sonando, y el hermano Argan Bright, yo lo escuché argumentando con alguien, dijo: no, yo no haría eso. Poco antes de meterme en al automóvil, había una pequeña camioneta, llegó para mi sorpresa, era mi hermano mexicano y su esposa, ambos llorando y alabando a Dios. Dijo: hermano Brannan, yo traje estos diezmos para usted. Oh, yo dije: hermano, yo no puedo recibir eso. Yo dije: no pudiera hacerlo. Él dijo: pero yo los traje para usted. Dijo: yo le dije que los pusiera en la cuenta de Ricardito. Él dijo: esta mañana cuando fui a darle al doctor estos diezmos para ponerlos en la cuenta de Ricardito, el doctor dijo: usted no me debe nada. Él dijo: yo no tuve nada que ver en eso. Él dijo: solo eso fue un gran fenómeno. Él dijo: usted no debe ni un centavo. Así que él dijo: tome esto. Hermano Brannan, el Señor me dijo que usted lo iba a aceptar. Yo pensé: oh, yo no puedo. Yo dije: Señor, no siento el hacerlo. Entonces vino algo a mí. Jesús estaba parado un día observando a los hombres ricos echando en una gran abundancia, de su gran abundancia de dinero. Oh, ellos tenían bastante, así que ellos estaban dando bastante. Y una viudita vino con 3 centavos y eso era todo lo que ella tenía. Eso era todo lo que tenía para vivir y ella los echó. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Oh, hermano, no haga eso. Usted sabe que nosotros no necesitamos eso. No eche eso. Eso es todo lo que tiene para vivir. Pero Jesús le permitió hacerlo porque es más bendición el dar que el recibir. Yo tengo los diezmos. Yo no sé qué hacer con ellos. Los usaré en alguna parte, en alguna obra para la gloria de Dios, en alguna parte lo mejor que yo pueda. ¿Qué es eso? Es la gloria de Dios, es el poder de Dios. Las sombras están cayendo, Cristo está apareciendo. Y por eso es que señales y prodigios están apareciendo. El hermano Branham toca el púlpito 8 veces. Esa es gran luz del Hijo reflejándose de las estrellas de la mañana con sanidad en sus alas. Y él traerá sanidad por la reflexión de su presencia. ¿Qué hará él cuando él venga en persona? Estos cuerpos corruptibles nuestros serán cambiados y serán hechos como su propio cuerpo glorioso. ¿Qué será cuando él venga? Hasta que él venga, estamos agradecidos por la luz de la presencia de su Hijo.
la medida que la estrella de la mañana escala en las alturas de la gloria y se ponen allí para aclamar su venida. Y en esta hora oscura, oremos. Oh Señor, te amamos tanto, a tal grado, Señor, que no hay palabras como, nunca nos cansamos de testificar de sus alabanzas, pero la hora está aquí ahora. Hay gente enferma esperando. Tú conoces estos testimonios, ellos son, hasta donde yo sé, Señor, la verdad exacta del púlpito parado allá mostrando cómo él podía pararse en sus pies y todas las dos condiciones en las que estaba su cuerpo y se levantó con las piernas de su pantalón y enseñó sus rodillas y de sus piernas que se habían quebrado y cicatrices en donde los doctores habían tratado de poner los huesos juntos. Tú viste a la mujer parada allí con la pintura en su cara, lavándosela con las lágrimas de regocijo, mientras ella dijo de su condición artrítica que había sido sanada por tu poder y de ese querido bebito y del testimonio de su padre y que de aquellos que estaban presentes. Ahora, Señor, tú eres tan grande aquí en esta mañana, aquí en el tabernáculo, como tú lo eres en cualquier parte del mundo, y tú has prometido que donde nos juntáramos, tú estarías en nuestros medios. Ahora, llamaremos a los enfermos que tú nos has enviado en esta mañana y oraremos por ellos. Oraremos con todos nuestros corazones, la oración de fe. Y tú salva a los enfermos y levántalos. Y si han hecho pecados, perdónalos, Padre, mientras confesamos nuestras faltas el uno al otro. Oremos el uno por el otro. Y tú has dicho, la ferviente oración del justo puede muchos. Sabemos que párrafo 75. Sabemos de una que está acostada aquí con nosotros en esta mañana, solamente una madre joven con estos pequeños hijos. Señor, de acuerdo a los doctores, ella está cerca del fin de su jornada, pero oramos, Dios, que tú te pararás entre ella y ese enemigo, y que cuando la unjamos y oremos por ella, haz tu poder con tu poder, toque esa alma suya, eso traerá fe y liberación. Y haz que ella se vaya a casa y sane y de alabanza sea una reflexión de la estrella de la mañana para la gloria de Dios. Amén. Hermano Mercier, ahora, mientras tomamos estas personas por citas, las personas que vienen, llamaremos solamente a este número y ellos están anotados en esta lista de aquellos por quienes vienen, por quienes se va a orar. Dios les bendiga, hermanos. Salud. Amén, amén, hermano José. Hermano Luis Miguel, mis amados hermanos, de esta manera hemos concluido este glorioso mensaje titulado Guarda, ¿qué de la noche? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 30 de noviembre del año 1958, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, continuamos con la lectura y el privilegio grande para todos nosotros el conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente tema o mensaje se titula ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Continuamos e iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Erika, favor en los párrafos 1 al 7. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a la lectura de un nuevo mensaje. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Del año 58, 12, 21, párrafo 1. Gracias, en verdad que aprecio eso. Ese es mi primer regalo de Navidad, así que estoy muy agradecido. Y bueno, si pudiera ahora solamente predicar sin tratar de abrirlo, soy parecido a un niño que espera algo con esas expectativas en Navidad. Ustedes saben, uno simplemente siente que hay algo, alguna sorpresita y que uno tiene que averiguarlo. Y ustedes saben, aun cuando uno envejece, no creo que se pierda lo de nuestra infancia. ¿No creen que sea así? La congregación dice, no, simplemente somos unos niños grandes, eso es todo. Párrafo 2. Bueno, alabado sea el Señor, estamos contentos de estar otra vez aquí en esta buena mañana de Navidad.
esperando que las bendiciones del Señor continúen con nosotros a medida que entramos en la reunión, como estoy seguro que Él ha estado. Y yo pienso en esta mañana que tienen unos regalos para los niños. Luego es entre corchete la mano negra y él dice, ya ha quedado resuelto. Ya se los dieron, los regalos de los niños. Bueno, eso está bien. Párrafo 3. Ahora solamente quiero darles un breve reporte de nuestra última reunión, si acaso está bien. Y en este momento, entre corchete, el hermano Nebel dice, amén. Son ustedes los que oran y le piden a Dios por mí para que atiendan esos servicios. Y solamente quiero darle unas pequeñas reseñas de la última reunión. Uno de los eventos más sobresalientes de la última reunión sucedió en Shawano, Wisconsin. Fue el auditorio de la secundaria en el nuevo auditorio de la secundaria, cuando estábamos ya listos para orar por los enfermos. Acababa de hacer el llamamiento al altar y muchas manos se habían levantado para recibir a Cristo como su salvador personal. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que sucedió, que estaba sucediendo en la audiencia, a muy corta distancia de donde estaba. Fue que un hombre de aproximadamente 75 años murió. Había muerto de un ataque al corazón. La espuma había salido de su boca y el agua se había derramado en su ropa. Y su esposa con gran desesperación le frotó la cara. Y yo sabía que era un truco del enemigo. Él hace esas cosas solamente para agitar a la gente, ¿ven? Y luego cuando él hace eso, se vuelve frenético. Ha sucedido muchas veces en las reuniones. Recientemente en Nueva Inglaterra, sucedió de la misma manera otra vez, justo antes del llamamiento al altar. Párrafo 4. Y entonces, para evitar que la gente se alborote, yo, en esas situaciones, uno debe mantener la calma y esperar en lo que el Espíritu Santo va a decir. Porque somos enseñados en la Escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y allí estaban muchos hijos de Dios que le amaban, y yo me mantenía observando el hombre y viendo que ya tenía espuma en la boca. Y como ustedes saben, cuando la muerte golpea a una persona, normalmente el agua se derrama. ¿Ven ustedes? Y ellos y la esposa continuaba frotándole la cara, y ella seguía de esa forma. Ahora, para evitar que la gente la viera, yo dije a su esposo, ¿le gustaría que alguien le llevara un trago de agua y captar de esa forma su atención? Y ella dijo, hermano Branja, se lo dejó todo a usted, se lo dejó todo a usted. Y ella era una luterana por denominación. Párrafo 5. Y después pensé en hacer el llamado para la línea de oración y hacer que la gente viniera para orar por ellos. Pero en vez de hacer eso, el Espíritu Santo se empezó a mover por la reunión, sobre la gente simplemente llamándolas, y pasó sobre el hombre dos veces. Y luego de repente yo dije, solamente oraremos. Y cuando empecé a orar, me escuché a mí mismo orando, que le dijo esto a la muerte, suéltalo. Y en cuanto fue dicho eso, el hombre volvió a vida y se puso de pies. Y la ciudad entera se volvió un tanto frenética por lo que el Señor había hecho. Y después, por supuesto, tuvimos las otras reuniones. Y en un pequeño caso que me gustaría mencionar, no para tomar mucho de su tiempo, pero en Los Ángeles recientemente yo me estaba quedando con el hermano Argenbright. Párrafo 6. Y muchos de ustedes saben cómo es en esos lugares, la gente llamando. Son personas que están necesitadas. Nosotros no condenamos a las personas por llamar y por querer oración. Ese es nuestro deber, el de orar por esas personas. Y sencillamente fue algo terrible allá, porque habíamos tenido muchas grandes cosas que el Señor había hecho. Y una de ellas fue de un hombre paralizado. Tenía 20 y tantos años paralizado y estaba recostado en su catres. Y el Señor Dios sanó al hombre y él salió caminando de la reunión. Y eso dio pie a que comenzara un pequeño revuelo entre las iglesias. Párrafo 7. Y luego una mañana escuché sonar el teléfono. Y el hermano Argenbright, con el que me estaba quedando, no estaba en ese momento para contestar el teléfono. Y yo levanté el teléfono y lo contesté. Y era un pequeño misionero mexicano. Y él dijo, yo no sabía que usted se encontraba en la ciudad, hermano Branja. Él dijo, yo tengo entendido que usted va a tener una reunión esta noche.
él a algún lugar allá rumbo al Cow Palace y él dijo, tengo un pequeño bebé que aún no cumple los 5 meses. Y dijo, se está muriendo de cáncer. Y dijo, sé que no es su costumbre hacer esto, pero dijo, ¿pudiera haber misericordia para que usted venga a orar por el chiquito? Imagínese, ¿qué si ese fuera su bebé? Y yo dije, haré que el señor Alvin Brown venga al teléfono y usted me diga que le puede dar las direcciones para llegar al hospital porque yo no conozco muy bien la ciudad. 400 millas cuadradas de ciudad, 643 kilómetros, nunca encontraría el hospital. El señor Alvin Brown vino, él dijo, hermano Branham, yo, usted, le dije, me siento definitivamente guiado a que esto es del Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 8 al 13. Amén. Mensaje, ¿dónde está el rey de los judíos? Perdón, mensaje, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Predicado el 21 de diciembre del año 1958, párrafo 8. Así que fuimos a la ciudad y de ahí al hospital, y un hermano mexicano, aunque no era moreno, no más moreno de lo que yo soy, y era un hombre como de mi edad, y su esposa era una mujer finlandesa, un poco rubia, muy bonita dama, y él era un caballero, y entramos al hospital, y yo he visto muchas situaciones, todos las hemos visto, que nos perturban y sacan a flote nuestras emociones, pero esa fue una de las peores que he visto. Ellos tuvieron que traer al chiquito a la sala de atención a bebés con una enfermera especial. Y cuando miré, el cáncer había desviado tanto su pequeña mandíbula que le tenían que poner un trapo alrededor de su cabeza para evitar que su cabeza se abriera. Y en sus pequeñas mandíbulas se veía en donde el doctor había tratado de cortar el cáncer y había hecho unos surcos por todos lados, de esta forma, por todo alrededor de su pequeña garganta, y solamente agravó el cáncer, si lo pudiera llamar así, que lo diseminó, sería la palabra correcta, y había entrado a su pequeña lengua, y una boquita de bebé tan así de ancha, la pequeña lengua se había hinchado y protruía tanto así y se había puesto negra, lo cual había cerrado la entrada de aire y tenía que respirar por la nariz. 9. Y el papá caminó alrededor hasta al lado de su pequeño bebé y dijo, hola Ricky, dijo el niño pequeño de papi, papi ha traído al hermano Branham a orar por ti, Ricky. Y el pequeño bebé reconoció a su padre y como no podía respirar aquí arriba, por lo tanto le tuvieron que hacer un agujero en su garganta y tenía allí solamente se miraba como un silbato redondo de los que solíamos usar hace años, lo tenía en su pequeña garganta y estaba agarrando aire a través de ese silbato. Y la enfermera se tenía que quedar con él todo el tiempo porque el cáncer se estaba drenando y podía taparle ese pequeño agujero. Y ella tenía que jalarlo de esta manera, la manguera que drenaba ese cáncer. Y sus pequeños bracitos estaban con férulas, así que no podía jalarlo con sus manitas cuando se estaba tapando. Y una enfermera estaba allí todo el tiempo. Cuando se empezaba a tapar, ella lo agarraba y le quitaba las cosas del cáncer y demás de ese silbato que venía de su garganta. Párrafo 10.
y sus manitas pequeñitas de esta manera, extendiéndolas hacia su papi, su cabecita hacia atrás, y su pequeño, bueno, somos hermanos y hermanas, su pequeño pañal no era, el pequeño bebé, todo él, no era más que así de largo, no tenía ni 5 meses, y esa cosita reconoció a su papi, y él dijo, Ricky, el niño pequeño de papi, oh, cómo derretiría el corazón de hierro de un hombre. Y él estaba tratando de jugar con él o de acariciarlo de esta forma. 11. Y estando yo parado allí, pensé, Señor Jesús, si tú eres la fuente de toda bondad y toda misericordia reposa en ti, pudieras recibir gozo en ver a esa preciosa cosita acostada allí, muriéndose de esa manera, yo simplemente no lo creo. Yo nunca creeré que eso sea la voluntad del Dios Todopoderoso de ver una cosa como esa. Yo pensé, tú eres la fuente de toda misericordia, y si tú eres la fuente de misericordia, entonces, ¿Cómo podrías tú ser un Dios misericordioso y disfrutar ver una cosa como esa? Yo pensé, ¿qué harías tú si estuvieras parado aquí? Párrafo 12. Bueno, espero que mi propio grupito aquí me conozca lo suficientemente bien para saber que si acaso soy un fanático, yo no lo sé. Si hay algo que quiero ser, es ser honesto. Nunca, cuando yo me encuentre con Dios, quiero encontrarme con Él con un corazón honesto. He hecho lo mejor que sé hacer, pero algo me habló cuando dije, Señor, ¿qué harías tú si estuvieras parado aquí? Algo me respondió y dijo, estoy esperando ver lo que tú harás. Y a medida que miraba a esa cosita, yo tomé la manita del bebé, no siendo así de ancha, y la puse en mis dedos de esa forma y la sostuve. Y yo dije, por fe en Dios, pongo entre el cáncer y ese bebé la sangre del Señor Jesucristo. Y simplemente me di la vuelta y salí. El Padre salió conmigo. Sencillamente no podía decir otra cosa. 13. Y me subí al carro y él me dijo, hermano Branham, aquí tengo unos pocos diezmos que he estado ahorrando para usted. Yo dije, oh, misericordia, hermano, no haga eso. Le dije, no, yo no acepto dinero. Dijo, pero estos son diezmos que van para el ministerio. Dijo, lo ahorré pensando en verlo algún día. Le dije, póngalo allá en la pequeña cuenta de Ricky. Le dije, él lo va a necesitar. Así que fui para la casa. Y luego, después de 2 horas de eso, las pequeñas mandíbulas habían regresado a la normalidad. La lengua había bajado en su boca. La misericordia de un padre amoroso había sido encontrada capaz de sanar al bebé. La siguiente mañana, el bebé iba a ser enviado a casa como un bebé sano. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, por el tiempo vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio de culto. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje. ¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este privilegio que Dios nos ha dado, por tener este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Amantísimo Padre Celestial y Señor Dios misericordioso, tú que tienes todas las cualidades de sanador, salvador, oh Padre, conocemos de que al enviar tu mensaje, tú nos ibas a enviar también al séptimo mensajero a revelar todos los misterios. Y estos son todos los misterios que estamos viendo, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Apocalipsis 10:7 ha entrado en la escena. Físicamente nuestro profeta se fue, pero ha quedado el alimento, Señor, para profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones en
cumplimiento de la profecía de Apocalipsis de 8:11, Señor. Muchas gracias, Padre. Si hay un día más, oh Padre amado, te agradeceremos. Y te agradecemos siempre, Padre amado, porque tú nos das el aliento de vida, porque tú eres el dador de vida eterna, Padre amado. Muchas gracias. Bendice grandemente también a los hermanos y hermanas que han estado presentes, Señor, lecturando este glorioso mensaje, Señor, oh Padre amado. Más adelante tenemos también un servicio de culto, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. Permite reunir unciones, porque tú dijiste que nosotros somos creadores de atmósferas, oh Padre amado. Entonces, para que ese culto sea para la gloria y honra tuya, Señor, tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Sí, hermano José. Shalom. Amén. Shalom, hermanos, a todos. Shalom, Dios los bendiga. Shalom.